Cultural. El Centre del Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes Balears ja ha netat aquests darrers mesos més de 1.000 falsies, la majoria dels quals són pollets. Enguany hi ha una causa principal d'aquesta arribada tan primerenca al COFIP. Pero esta ola de calor tan temprana en junio, a mediados de junio, es lo que ha hecho es que se disparen estas, vamos, estas cifras de entrada de tanta cría. Aquests ocellets aguanten temperatures elevades, però el tercer dia consecutiu ja no poden més i es llancen del niu. A diferència dels nius d'oreneta, sí que hacen unos nidos de barro que están mucho más acondicionados para soportar temperaturas y no es tan fácil que los pollos salten. En cambio, los vencejos son, nada, cogen como cuatro ramitas, hacen un nido en los canales, en los tejados y demás, y eso no aguanta las temperaturas. El día a día es alimentarlas a todas, cuatro veces al día, bien con insectos o los que comen peor con una papilla de insectos. Y luego pues se van haciendo mediciones cuando ya vemos que muchas veces lo piden, ya les ves que están aleteando y que el tamaño puede ser adecuado, pues se pesan y mínimo tienen que tener 35 gramos de peso, entre 35 y 40, y luego se hace una medición del ala. Se cogería la tercera primaria y sería unos 115 milímetros mínimo para liberarse. Y luego también lo que hacemos es, una vez que tenemos tanto el peso como la medida de la ala correcta, se hace una prueba de vuelo. Si en trobeu una, heu de posar-vos en contacte amb el COFIP y no alimentarla. Es mejor que estén un día, dos días sin comer, y lo que sí que se puede hacer es dar agua. Mojar nada, un poquito de un vasito con agua, mojas el dedo y se lo dejas en el pico para que ellos se beban un poquito y se hidraten. Una petitona, però molt curiosa. Una, dos, tres! Son migratorias, vienen de África y se tiran la mayor parte de su vida en el aire. Tanto dormir, como la cópula la hacen en el aire, comen en el aire. Estos vencejos que estamos liberando, hasta el segundo año no harán la primera puesta. Pues estarán dos años volando sin parar. Porque para lo único que pisan suelo es para formar el nido y para alimentar a las crías. Para lo único.